Y a todos y bienvenidos a la instalación de la aplicación de escritorio de Twitch. Estamos por aquí porque de verdad que es una aplicación súper buena y que para Minecraft es maravillosa. O sea, la instalación de mods es súper fácil y súper simple con esta aplicación. Muchos usan MultiMinecraft, yo uso Twitch porque es, vamos, mil veces mejor. Ahora mismo voy a explicar todo lo que tiene y cómo añadir la compatibilidad con Minecraft y vais a flipar. Para empezar vas a tener que entrar en esta aplicación, app.twitch.tv, ¿vale? De todas formas la tenéis en la descripción como siempre, y es tan fácil como darle a este botón de descargar. Se os descargará un exe. Una vez que se os descargue el exe, hacéis doble clic y lo instaláis, ¿vale? Yo ese paso me lo voy a saltar en este momento porque ya la tengo instalada y puede dar error instalarla dos veces como casi cualquier programa, básicamente. Así que voy a hacer un pequeño corte y volvemos cuando esté abierto Twitch. Muy bien, pues como os iba diciendo, esto es Twitch, ¿vale? Después de instalarlo no os va a meter ningún tipo de virus, ni os va a decir que instaléis no sé qué, ni nada, simplemente se va a instalar la aplicación de Twitch, ¿vale? Una vez que la instaléis y la abráis, va a salir esto. Os tenéis que loguear con vuestra cuenta de Twitch, en este caso, pues la Animadox y la contraseña, ¿vale? Entonces, una vez que entremos va a salir esto, ¿vale? Esto también nos sirve para ver directos, para los canales que seguís y un montonazo de cosas más, ¿vale? Yo esto no lo uso, o sea, solo uso la parte de mods que viene aquí arriba, que como veis, pues hay un montón de juegos que tienen compatibilidad. Yo en este caso voy a tratar la compatibilidad con Minecraft. Bien, igual la aplicación no aparece exactamente igual que como la veis aquí, ¿vale? Y lo que tendréis que hacer es darle a Settings o a configuración, ¿vale? Depende si lo tenéis en inglés o en español, por ejemplo, cambiarlo a Dark. Ojo, aviso a los ojos, porque cuando lo pongo en blanco, normalmente a mí que tengo el brillo de la pantalla muy alto, me ciega. Así que por si acaso, yo lo voy a dejar en Dark, y esto ya es que cotilleéis vosotros, ¿vale? De las configuraciones, por si acaso puedo resaltar estos dos de aquí, la zona de contactos, pues si ponerla en normal, que ocupan más, o en compacto, eso ya pues a preferencia. Y todo esto pues es vuestra preferencia. Cambiar el lenguaje, lo tenéis aquí, ¿vale? Está en español, yo la uso en inglés porque está mejor traducida, o sea, está hecha en inglés, entonces entiendo mejor en inglés. La traducción es un poco pobre del español, pero bueno, no pasa nada. Y aquí, bueno, pues si queréis que Twitch se inicie cuando encendáis el ordenador o no, si quieres que se haga como administrador, los emoticonos, los vídeos y todo eso, si queréis que se vean o no. Pero lo importante es darle aquí a Minecraft. Y os va a poner solo una opción al principio, Mod Management. Deja que Twitch controle los mods para este juego. Le dais a habilitar y os dice, hey, tengo que reiniciar. Le das a sí, activa Minecraft. Y una vez que se active, vale, posiblemente os diga que tenéis que instalar cosas. ¿Vale? Le dais a un botoncito que saldrá por aquí abajo, le dais a instalar y simplemente pues os va a instalar como una especie de extensión de Minecraft que así permite gestionar todo esto, ¿vale? A partir de ahora, cuando abráis Twitch, se os va a abrir esto de aquí, ¿vale? Vosotros le dais a la pestaña de mods y en mods vais a Minecraft, que como veis ya no está oscuro, ahora está iluminado, eso es porque podéis hacer cosas. Yo en este caso ya tengo un montonazo de perfiles creados, ¿vale? De hecho, dependiendo de cuándo se saque este vídeo, igual es un poquito spoiler e igual no. Bien, lo primero, antes que meternos con el tema de los perfiles, os voy a explicar un poquito las configuraciones que hay en Minecraft, ¿vale? En el apartado de Minecraft, porque ahora se nos han abierto muchísimas más. Vale, esto es donde decidimos que se instalen todos los perfiles. Yo os recomiendo que lo dejéis por defecto, ¿vale? Porque va a ser muchísimo más cómodo para todos. Pero eso ya como queráis. Preferred Release, si no sois Modpack Developers, yo os recomiendo que la dejéis en Release, ¿vale? Porque las alfas suelen estar corruptas o funcionan mal o lo que sea. Yo tengo alfa pues porque, aparte de ser Modpack Developer, también me gusta testear los mods y si encuentro fallos, pues ayudar a solucionarlos en todo lo posible, que bueno, es lo mínimo que puedo hacer. Vale, el launcher de Minecraft, no en la aplicación de Twitch. El launcher de Minecraft, por defecto en Minecraft, cuando lo abrís y le dais a play, se queda abierto el launcher. Aquí podéis elegir si dejarlo abierto, si cerrarlo o si hacer otras cosas, ¿vale? Este es el tipo de launcher, os recomiendo el native. O sea, el que tiene Minecraft por defecto, porque el jar ya no se utiliza. El Java version solo es si habilitáis el jar launcher, así que no os preocupéis. La resolución, pues yo os recomiendo que le deis aquí y digáis, anda, pa' ahí, úsame la de la pantalla y ya está.
y fin. Esto es para que Minecraft se ponga automáticamente en la resolución de la pantalla. Bien, Java Settings. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Veis que aquí os pone recomendado? Bueno, pues eso es para que vosotros la barrita la pongáis en uno de estos, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de memoria RAM que tengas, pues va a ser mejor que lo pongáis en un sitio o en otro. Yo os digo que si tenéis 8 de RAM, lo pongáis entre 5,8 y 6, ¿vale? Como en esta zona. Dependiendo también si queréis hacer más cosas. Si queréis, aparte de Minecraft, tener abierto el navegador de internet, pues igual deberéis bajarlo un poquito al 5 o 4, ¿vale? Pero bueno, yo lo recomiendo tener en el 6 si tenéis 8. Vale, backup settings, esto por ahora no funciona, pero para un futuro, cuando terminen de instalarlo, es la cantidad de backups que queréis que se haga de cada perfil. O sea, automáticamente de cada perfil se va a hacer unos backups. Y le podéis dar aquí para forzar eso. Y aquí, pues, argumentos avanzados de Java, que yo no controlo, pero vosotros, los que tengáis poca RAM y queréis que funcione mejor y todo eso, si busquéis por internet hay bastantes argumentos adicionales de Java que podéis poner aquí, ¿vale? Exactamente igual que si los ponéis en el lanzador de Minecraft, los ponéis aquí abajo. Y con esto hemos acabado las configuraciones. Ahora os voy a explicar lo que es el menú de Minecraft de Twitch. Bien, he de decir que por la información que me ha llegado, Twitch lo van a actualizar y le van a cambiar un poco toda la estética y algunas funcionalidades. Entonces, cuando pase eso, subiré otro vídeo. Estad atentos al canal para los cambios. Si veo que no se han hecho cambios, que solo ha sido estético, no voy a hacer un vídeo hablando de exactamente lo mismo que estoy tratando en este. Pero bueno, por si acaso, pues si os interesa la aplicación, os recomiendo que os suscribáis para así estar atentos. Vale, lo primero, My Modpacks. Vale, todos los modpacks que os descarguéis los vais a tener aquí, en esta misma pantalla en la que estáis ahora mismo. ¿Cómo se controlan? Bueno, pues le podéis dar a play o podéis darle a la imagen para la configuración del perfil. Vamos a ir después a eso, ¿vale? Poco a poco. Primero, ¿cómo consigo un modpack? Bien, aquí te pone conseguir todos los modpacks, o sea, conseguir o ver o navegar por todos los modpacks y navegar por los modpacks de Feed the Beast, ¿vale? Podéis hacer una de las dos. Yo recomiendo este, el browser o el modpacks. ¿Por qué? Porque aquí están todos los de CurseForge y los de Feed the Beast. Entonces, pues es más rápido. Y aquí es muy fácil, tenéis los diferentes mods, ¿vale? Podéis ir, o sea, hay modpacks, podéis bajar tranquilamente hasta donde queráis hasta encontrar el que vosotros queréis. Podéis buscar, por ejemplo, Initium Arcanus, que este es el modpack de ThaumCraft 5 que tuve hace tiempo. Y podéis, bueno, pues, por ejemplo, Feed the Beast Present Stone Block 2, le dais a instalar y se os va a instalar, ¿vale? Yo voy a probar con este, por ejemplo. Y ahora os pone aquí, descargando, Feed the Beast, y si le dais a My Modpacks, os va a venir aquí, instalando los archivos, y ahora pues irá descargando todos los mods, ¿vale? Uno de 23, por ejemplo. Bien, ¿qué más cosas podéis hacer? Bueno, pues podéis filtrar por la categoría, por ejemplo, magia. Y aquí salen todos los mods que aquí tengan puesto magia. Que con magia nos vale, que queréis jugar solo modpacks de la 1.12, bueno, pues buscáis aquí en versión 1.12 y os salen todos los modpacks que coincidan con magia y con 1.12. Y luego además esta lista la podéis ordenar por lo que queráis, por ejemplo, quiero uno que se actualice mucho, así que voy a coger los últimos actualizados. Quiero uno que, bueno, que se haya descargado muchísima gente, este es el que más gente se ha descargado, ¿vale? Aparte de eso, os voy a explicar, aquí os dice la versión, la 1.12 a secas. ¿Por qué? Pues porque si estáis en todas las versiones, pues igual te interesa saberlo. Aquí te pone cuando se ha actualizado por última vez, en este caso el 18 de noviembre de 2018, que era un domingo, y la cantidad de downloads, o sea, 1,3 millones. Bien, aquí no me queda nada más que explicaros, solo que bueno, podéis cancelar la descarga cuando queráis, tanto aquí como aquí. Bien. Browse Feed the Beast Modpacks funciona exactamente igual, lo único que cambia esto de aquí arriba, ¿vale? Podéis buscar, podéis darle a la versión y podéis ordenarlos pues de una forma o de otra. Aquí podéis darle clic para que se os abran ventanas del navegador donde está todo esto, por ejemplo la wiki de Feed the Beast, pues os abriría una ventana en el navegador. Y por último, Create Custom Profile, se nos va a abrir esta pequeña ventana y voy a ir buscando aquí minecraft.curseforge.com, que es la página que está vinculada con Twitch. Vamos a darle a explorar proyectos y le vamos a dar a modpacks, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver...
este EMC Maker. ¿Cómo lo podemos instalar? Vale, bueno, mira, en este caso, pues este Modpack Developer nos ha puesto un vídeo de cómo instalarlo, pero por lo general no se sabe. Te vienen aquí cómo instalar, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Aparte de eso, tenemos aquí la pestaña para crear nuestros propios modpacks, ¿vale? ¿Por qué os he enseñado antes eso? Porque tenemos aquí un botoncito que pone Import, que si le damos, está en moradito, podemos, si nos hemos descargado un modpack de minecraft.curseforge.com, nos va a salir un .zip, ¿vale? Bueno, en este caso, como estáis viendo, hay mucho trabajo detrás de mi Nitu Marcanus 2 modpacks, pero bueno. Por ejemplo, Dynamics Garden of Glass. Yo lo quiero instalar, bueno, pues lo seleccionamos y le damos a abrir. Y así automáticamente se nos va a instalar exactamente igual que como se me ha instalado el Stone Block. Lo único que de una forma diferente, ¿vale? Pero lo principal de esta pestaña es para crear tus propios modpacks. O ya sea para ti o para todo el mundo, ¿vale? No hay ningún problema. Por ejemplo, My Modpack. Vamos a ponerle, ¿vale? Y vamos a ponerle la versión 1.12.2. Podemos seleccionar el forge que queremos. Os recomiendo que os pongáis la última versión, ¿vale? Suele ser la que menos errores tiene si está en release. Y aquí solo aparecen releases, así que es la que yo os recomiendo. Le dais a OK y aquí se va a instalar ya forge. Sin ningún tipo de problema, está todo instalado. Vosotros no tenéis que hacer nada más que ponerle nombre y seleccionar la versión y el forge. Está todo hecho. Ahora, si hacemos clic en play, bueno, pues nos va a lanzar y se nos va a abrir Minecraft. Vale. Dicho esto, mostrar el lanzador y vamos a darle clic en la imagen. Viene la imagen, como no hemos instalado todavía ningún mod, nos dice no hay mods instalados. Vale, bien. Y le vamos a dar aquí a Get More Content o obtener más contenido. Depende, dependiendo de si estás en español o estás en inglés o estás en otro idioma. Bien, cuando le demos aquí nos va a salir una lista con todos los mods de la versión en la que estamos jugando. Quiero decir, yo me he instalado un perfil de la 1.12.2 con el Forge 28.15 de la 1.12.2. Vamos a tener aquí todos los mods que están, que son compatibles con el forge que nos hemos instalado, salvo Optifine. Optifine no está en esta lista porque no quiere estar, no porque no le deje, es que no quiere estar. De tal forma que podemos darle aquí a instalar y yo automáticamente me he instalado el J. No me hace falta descargármelo de ningún sitio y luego arrastrarlo a la carpeta mods ni nada de eso. Esto, con darle al botón de instalar, nos hemos instalado dos mods. Maravilloso. O sea, es que de verdad que es maravilloso. Bien, ¿qué más cosas tenemos en esta pantalla? Bueno, pues tenemos para buscar mods, para buscar mapas o para buscar resource packs. Una vez más, tenéis aquí toda la lista entera. Todo lo que esté en minecraft.curseforge.com está en la aplicación de Twitch. No es muy complicado. Y podemos ordenar por categoría. Por ejemplo, podemos darle a Thawncraft, que está por aquí. ¿Dónde estás? Ese. Pues está abajo, Dani. La T está abajo. Thawncraft. Por aquí. Y tenemos todos los addons de Thawncraft o todos los mods que añaden compatibilidad con Thawncraft. Por ejemplo, Chisel añade bloques extras si estás con Thawncraft. ¿Vale? Y, bueno, pues ordenar por popularidad, por último actualizado, por el nombre, etcétera, 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 ¿vale? Eso ya como vosotros lo queráis. Bien, aparte, en la pestaña en la que estábamos antes, que le he dado atrás sin querer, podemos, por ejemplo, buscar. Vamos a poner aquí All y Creature. Y podemos buscar Thawncraft. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues en vez de darle a instalar, darle a Thawncraft como tal. Y nos va a salir la misma página que hay en minecraft.curseforge.com. ¿Vale? Con la información que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una pestaña de changelogs para ver qué se ha cambiado en la versión que vamos a instalar y una de versiones, ¿vale? Como veis por aquí, pues mira, beta 26. Yo me puedo instalar la beta 26 o prefiero instalarme la beta 10, así que me instalo la beta 10, ¿vale? Esto ya es a elección de cada uno. Aparte de eso, todos sabemos, creo que en este canal estábamos todos por Thawncraft, todos sabemos que Thawncraft necesita bubbles, es decir, hay mods que necesita un core o una lib para poder funcionar. Y muchas veces, si vamos a descargarnos Thawncraft, no sabemos que necesita bubbles y si solo nos metemos Thawncraft no nos va a funcionar. Esta aplicación lo soluciona, porque yo si le doy a instalar Thawncraft, mirad lo que pone aquí, bueno, lo que ha puesto un segundito, Downloading Bubbles. Automáticamente, cuando yo le he dado a instalar Thawncraft, la aplicación sabe que también Thawncraft necesita bubbles y ha instalado bubbles automáticamente, ¿vale?
Es decir, te evita muchísimos problemas de, oye, necesitas este otro mod para poder funcionar. Eso todo lo quita y funciona de maravilla, pero de verdadera maravilla. ¿Algo más que tenga que explicar por aquí? Creo que no. Bueno, sí, dentro de la página de Soundcraft o de cualquier mod podéis darle a la website y os va a abrir en el navegador la página de Cuseforge de Soundcraft. Y ya está. Ahora vamos a volver a nuestro perfil. En nuestro perfil también podemos ver los resource packs que nos hemos instalado o los mapas que nos hemos instalado. Aparte de eso tenemos un botón de play para jugar, un botón de refrescar para actualizar la lista de mods y tres puntos. Open Folder va a abrir simple y llanamente la carpeta donde se está instalando este perfil. Podemos darle a las opciones del perfil si le queremos cambiar el modpack, la memoria, ¿vale? ¿Recordáis lo que os he dicho antes de cuánta memoria deberíais darle? Bueno, pues podéis decirle, oye, usa la que te está diciendo Twitch o usa esta determinada y ya está, ¿vale? Y luego en avanzado, bueno, pues el mod loader y la release, lo que también os he explicado antes. Aparte de eso tenemos duplicar el perfil, que nos hace una copia y ya está. Exportar el perfil, que esto es para modpack developers. Eliminar el perfil, que esto es pues para eliminarlo, borrar, suprimir, delete. Y repair Minecraft, ¿vale? Hay veces que la versión de Forge se puede haber corrompido, puede funcionar mal o puede no haberse descargado bien. Si le hacemos clic en repair Minecraft, va a eliminar la versión de Forge y la va a volver a instalar. Todo automáticamente, vosotros solo tenéis que darle a un botón. Es maravillosa la aplicación. Y por último, pues aquí podemos activar o desactivar los mods. Vale, esto en morado está activado, en gris está desactivado y podemos eliminarlos. Y te dice, porque estás intentando borrar Bubbles, y te dice, oye, Soundcraft necesita Bubbles. ¿Estás seguro de que quieres eliminarlo? Y pues dará no, o decir, pues sí. Y porque soy el más chulo y a mí Soundcraft me funciona sin Bubbles, por ejemplo. ¿Vale? Y eso es todo, verdaderamente no hay nada más que explicar. No hay nada más que explicar. Eso, pues ya está. Dicho esto, ya que estamos en la aplicación de Twitch, me podéis seguir en mi canal de Twitch, que hago directos de vez en cuando. Os podéis suscribir a este canal para más tutoriales como este y muchísimos tutoriales de mods especializado en Soundcraft. Y si no ha empezado ya, en muy poco tiempo debería empezar una serie muy bestia de Soundcraft 6, por si os interesa. Y nada, que espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros, etc. Compartirlo con todos vuestros amigos para que conozcan cómo se utiliza esta fantástica aplicación que de verdad nos resuelve todos los problemas de Minecraft, o los más comunes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.